Puñales de Sangre. Homenaje a Gilmi Topaloglu. Capítulo 1. ¡Arriba! Amigos, despierten. Este es el último día de nuestro capitán Sinan. ¡Vamos! Entre. Soldado Mehmet reportándose. Buenos días, capitán. Buenos días. Gracias. ¡Ojos al frente! ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días! Gracias. Regrese a su lugar. En descanso, amigos. Hemos compartido días amargos y dulces. Cuando llegué aquí, acababa de graduarme. Fue en estas montañas en donde aprendí a ser un verdadero hombre. Ustedes me enseñaron más de lo que yo pude enseñarles. Gracias a todos. Deseo que terminen pronto con sus deberes y que regresen con sus amados. Me envían a salvo con mi familia. Que Alá los bendiga por eso. Cuento con sus bendiciones, amigos. ¡Alá los bendiga! Gracias, amigos. Yo también les envío mis bendiciones a todos ustedes. Hola, Ermac. Cariño, ¿ya estás en camino? Acabo de llegar, ¿cómo estás? ¿Hicieron todos los análisis? Sí, me trajeron a la habitación. Estoy descansando. Me hicieron muchos análisis, deberías ver mis brazos, estoy muy cansada. ¿Cuándo saldrán los resultados? No sé. Pero si todo sale bien, no tendrán que operarme, así que podré regresar a Turquía. No te preocupes, Ermac, verás que todo sale bien. Eso espero. Sinan, te extraño mucho. Yo también te extraño. Oro todas las noches, ¿sabes? Oraba por ti cuando estabas en servicio en las montañas. Pero ahora ya estás a salvo en casa. Espero mejorar. No deseo otra cosa. Muy pronto todo estará bien, no pierdas las esperanzas. ¿Estás llorando? No, no lo hago. Bien, ahora descansa. Te
Te llamaré después, por hoy debes descansar. Está bien. Te quiero mucho. Yo también. Ni las vacas estorban así. Perdone. Sen karşıdan ben beri, sen karşıdan ben beri, ya sen karşıdan ben beri. Uzatalım çemberi, uzatalım çemberi, yar uzatalım çemberi. Elimde kanca olsa, elimde kanca olsa, yar elimde kanca olsa. Seni çekerdim beri, seni çekerdim beri, yar seni çekerdim beri. Atma Türkiye atarım, atma Türkiye atarım, yar atma Türkiye atarım. Yüreğini yakarım, yüreğini yakarım. Ah, Ahmet, pero hijo, ¿qué estás haciendo en este lugar? Tú no eres Ahmed, ni Yasin. Mi querido Sinan. ¡Hermano! ¡Mi querido hijo! Gracias. ¡Qué lata de ti! ¡Sinan! ¡Bienvenido, Sinan! Muchas gracias, Sinan. ¿Pero por qué no nos dijiste que venías? Porque quería darles una sorpresa. Bienvenido, hijo, mi querido hijo. Gracias a la que te trajo sano y salvo, cariño. Gracias a la. Bienvenido. Gracias. Son nuestros trabajadores. El señor Davud, su hija Buque y su sobrino Sillar. Encantado. Gracias, hijo. Abuela, pondré los sacos a salvo e iremos a casa a decírselo a Niyazi, ¿de acuerdo? Está bien. Abraza a tu hermana. Nos vemos en la noche, ¿está bien? Está bien, hermana. Anda, Buque, vamos. ¿Vamos a sentarnos ahí? Mira, esa es nuestra mesa. La paz esté con todos. Señor Enver, aquí está su café, tal como le gusta. Ay, gracias, Musafe. Buen provecho. Y esta soda amarilla es para el señor Onur. Anda. Oh, mi querido nieto, ven aquí. Eres un niño sumamente inteligente. Anda, lee lo que dice ahí. Café, Musa. Otra vez. Café, café. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Mi querido nieto tan listo. Ahora lee el periódico como un caballero. Deben estar sentados aquí. Oh. Mi nieto acaba de llegar. ¡Vamos, levántense! ¡Muchacho! Querido abuelo. No lo he visto mucho.
Me alegra tenerte aquí. ¡Qué dicha! Gracias a la que llegaste con bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, abuelo, muy bien. Y ahora que te he visto, mucho mejor. Bienvenido, Sinan. Gracias, Yom Musafer. ¿Pero por qué no te sientas con nosotros? ¿Pero qué dices, Musafer? El chico acaba de llegar. ¿No ves que está cansado? ¡Madre, mira a este chico! Se parece mucho a su padre. Bienvenido sea, Sinan. Gracias, tío Resul. Dinos, Sinan, ¿cuántos años estuviste lejos? Casi olvidamos tu rostro. Pues ha pasado mucho tiempo, tío Musafer. Eres ingeniero, ¿cierto? Así es, soy ingeniero minero. Me alegro. Musafer, ya deja tranquilo al muchacho. Ay, Borala. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienen que tocar más la pelota! ¡Ahora un buen tiro! ¡Bien hecho! ¡Chicos, pasen la pelota! ¡Vamos, jueguen! Son increíbles. ¿Qué pasa, Emine? ¿Sinan está aquí? ¡Vaya! ¡Ahmed! ¡Ven aquí! Está bien, Emine, está bien. Yo se lo diré. No te preocupes. Nos vemos. Dígame, buenas noticias. Tu hermano Sinan está en el pueblo. ¿Mi hermano está aquí? ¡Oh, por Alá! ¡Negmi, tengo que irme! ¡Espera, espera! También avísale al resto de la familia, ¿quieres? Está bien, lo haré. Jardines del té. Mi novia está cosechando. ¿Sabes? Deberías ver sus manos, Niyasi. Son como de algodón. La miro a la distancia, después ella me ve, me dice que vaya, abre los brazos, y yo corro, corro, y justo antes de abrazarla, ¿quién interrumpe? Papá, dice que es imposible, que no puedo casarme con la hija de un trabajador. Eso me pone muy nervioso, y me despierto empapado de sudor. Pero volveré a hablar con él. Puede enojarse conmigo, pero le diré que quiero casarme con ella. La quiero, hermano. ¿Qué puedo hacer? Estoy loco por ella. Moriría por ti, sin siquiera pensarlo un momento. Volveremos a hablar esta noche. ¿Crees que debo hacerlo, hermano? Claro, claro. Eso es. Ya sí. Mira el muelle. Mi princesa está ahí esperando. Está con Emine. Me pregunto qué están haciendo ahí. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! ¡Sinan regresó! Felicidades, hermano. Gracias, amigo. ¿Y cómo está mi hermano? Dime, ¿sigue tan guapo como siempre? El ejército lo alimentó bien. Sinan luce muy bien. Vaya, me alegro. ¿Cómo estás, Buque? Estoy bien. Esto es para ti. Oh, no. ¿Qué pasa con él? Tuve que ordenar al oculista un par de lentes nuevos para él. ¿Pero qué hizo con sus lentes? Los lanzó al río, como siempre. En verano los lanza al río y en invierno al horno. Ay, no sé qué voy a hacer con ese niño. Anda, vamos. Es el mismo olor de mi infancia.
Sí, hijo. Utilizo el mismo jabón. Y tu madre es la misma. Te pareces tanto a tu fallecido padre. ¿Tu pañoleta es nueva? Luces bien. Si quieres, podemos ir al centro y comprar... ¿Puedo bajarme aquí? ¿Por qué? ¿No irás a tu casa? No, tengo que ir a los jardines. Es increíble, amigo. Apenas hablaba con ella. ¿Qué podía hacer, amigo? Ella quiso bajarse, ¿cierto? Ella sí, detén el auto. Espera, espera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Olvidaste el pescado. Muchas gracias, Harun. Lo siento. ¿Cómo van las cosas? ¿Eres feliz? Sí, por fortuna estamos bien. Buque. Sé que ya te lo he dicho antes. Yo te quiero. Eres una chica de familia. Sé que no quieres que sea secreto, lo entiendo. Pero debes saber que hablo en serio. Mi familia hablará con ustedes. Harun, yo... ¡Buque! Cuídate mucho, cariño. ¿Qué hace aquí? Nos trajo pescado. ¿Y por qué? El abuelo Enver lo envió. Ah, bien. Cuñado, apresúrate, tenemos que irnos. Aún no he podido ver a mi hermano por tu culpa. Ah, no te preocupes, Ahmed. En realidad no he terminado. Y Sinan no se va a ir. Por favor, debes apresurarte. Si sigo esperándote, nunca podré verlo. Ay, espera, Ahmed, espera un momento, ¿sí? Mejor dame un desarmador. Lo tienes en la mano. Es el señor Sefín. Tenemos muchos autos. Si te gusta alguno, podría darte las llaves enseguida, Ahmed. Gracias, señor Sahin. Señor Sahin, como puede ver en el garage, he modernizado todos los autos clásicos. Ahora los vidrios son automáticos. El único que me hace falta es el escarabajo de ahí. Pero ya debo irme, porque ¿sabe algo? Sinan ya llegó al pueblo. ¿Sinan ha regresado? Sí, él volvió. Vaya con ese chico, no me había informado. Voy a llamarle. Tampoco lo sabíamos, señor Sahin. Pueden ignorarlo, pero yo debo saberlo. Sahin Yilmaz debe saberlo todo. Hola. Sinan, bienvenido, hijo. ¿Por qué no nos avisaste que venías? Gracias, señor Sahin. Solo quería sorprender a mi familia. En fin, no hay problema. Esta noche ofreceré una cena en tu honor. Todos estarán invitados. Y tengo una sorpresa para ti. Está bien, señor Sahin. Gracias. Estaré con usted. Recuerde invitar a todos. Está bien, señor. Invitaré a todos. Hasta luego. ¿Hablaste con Harun? No pude hacerlo. Pero veo que está muy emocionado. Si le digo algo, temo que nunca vuelva a sonreír. Es como mi hermano de sangre. ¿Cómo podría decirle quiero a Buque y ella también me quiere? Así que olvídala.
No sé qué podría ser. ¿Cómo puedo decírselo? No soy capaz de hacerlo. Buque. Pero si tu corazón le pertenece a Harun... Solo te quiero a ti, Niyazi. Regresó Sinan, el nieto del abuelo Enver. El señor Sahin organizó una cena para él. Como ven, tendremos un banquete esta noche. Vaya, Sinan ha vuelto. Me alegro mucho. Nermin debe estar muy contenta por eso. Echaba mucho de menos a su hijo. Sí, ahora tendrá que empezar a pensar en la boda del chico. Pero estudió en Inglaterra. Nunca pensará en casarse con una chica del pueblo. Tiene razón, querida suegra. ¿Por qué iba a fijarse en ellas? Él pertenece a la familia real. Yazar, ¿no tienes nada mejor que hacer? Abuelo, llamó el señor Sahin. Nos invitó a cenar a todos. Se me ha quitado el hambre. ¿Qué importa? Solo es una noche. Yo tampoco quisiera ir, pero mi nieto está aquí. Debemos ir todos. Está bien, querido. No he dicho nada. Y pensé que también podría ver a Meriem. Gracias por todo, Melahat. Anda. Buen provecho, muchacho. Abuela, es por lo de la carretera. Sí, cariño. ¿Qué otra cosa puede ser? Resul y él dejaron de hablarse cuando Sahin apoyó a Resul con eso. Ay, ay, conoces a tu abuelo. Verduras. Col rellena y arroz con pescado. ¿Aún, abuela? Aún, cariño. Mi corazón aún sigue sufriendo. Cocino esto todos los días. Hasta que Semal regrese a esta casa. O cuando yo me reúna con él. Bienvenida, tía Melahat. Gracias, Evket. He traído la comida. Estos platillos que cocina para su hijo valen más que mi vida. Aunque mi bote se hundiera, se los entregaría a su hijo. Descuide, llegarán a su destino. Gracias por todo, hijo. Las madres y los padres siempre ven partir a sus hijos con los ojos llenos de lágrimas. Es porque tal vez nunca vuelvan. Las madres y los padres lo saben. Lo saben y aún así lloran. Por la voluntad de Alá. En ocasiones los hijos nunca regresan a sus hogares. No vuelven. Y sus madres jamás dejan de llorar por sus criaturas. Para poder apagar ese fuego que hay en sus corazones, derraman lágrimas, mirando siempre con esperanza al horizonte. Miran con anhelo hacia el mar negro, quien les ha arrebatado a sus hijos, por si acaso algún día decidieran regresar. Sus madres esperan cada día
siempre pacientes, con esperanza. Como si sus hijos nunca hubieran desaparecido. Las madres y los padres siempre esperan, sin importar si sus hijos regresan o no. Madre, voy a hablar con mi padre otra vez. ¿Acerca de qué? Sobre el asunto de Buque. Hijo, el mismo asunto otra vez. No quiero saber nada. Ya conoces a tu padre. Ay, madre, no importa si me golpea, debo hablar con él. O tendré que robarla de su casa. Hijo, ¿cómo podrías hacer algo así tú solo? Todo lleva un proceso. Papá no me deja alternativa. ¿Cómo puedo resolverlo? No lo sé, hijo. Las cosas serán como tu padre decida. ¿Pero qué piensa esa chica? ¿Está de acuerdo contigo? No sabría decírtelo. La chica no dice nada. ¿Qué quieres decir, hijo? ¿Acaso no has hablado de esto con ella? Escucha. ¿Esa chica te quiere o no, eh? Madre, no se trata de eso. Ah. Es una chica muy agradable. Ella conoce mis sentimientos. Sí. Podría decir que no si quisiera, pero en estos años no lo ha hecho. Bueno, ¿qué podemos hacer, madre? Si papá pide permiso para casarnos, entonces todo estará bien. Eso espero, hijo, eso espero. Mira, madre, ¿qué le das de comer? Hermano, suéltame. Tus brazos parecen tenazas. Sinan, me alegra que estés aquí. ¿Quién más iba a lidiar con él? Ay, tranquilos, ustedes nunca van a madurar. Madre, ¿por qué no le dices nada? Escucha, hermano, voy a firmar un contrato con Trabzonspor. No puedes lastimarme. ¿Es en serio? ¿Lo dices de verdad? Ay, por favor. ¿Acaso tú le crees? Aun cuando se la pasa jugando, cuando alinea, el equipo pierde. Ah, ¿en verdad? Ya lo verás. Si ganamos, te voy a contratar como mi agente. Por favor. Amigo, ¿acaso no fuiste a Hopaspor por dos sacos de pólvora? ¿Qué crees que pasará si soy tu agente, tonto? Tranquilos, chicos. Querida, ¿dónde está Arif? No preguntes, abuela. Pone un seguro a prueba de niños en el elevador. Todo para que Onur no pueda utilizarlo. Ay, por Alá. Amén, amén. Ahora presiona el botón. ¿Lo ves? Le acabo de poner un seguro para niños. Meriem, mi querida esposa, aquí están todos. El jardín está lleno. Lo sé, tú nunca sales, pero tu sobrino Sinan ha regresado después de tantos años en el ejército. Podría salir por él. Sé que querías mucho a Sinan. Meriem, por favor, solo tienes que decir una palabra. Meriem, por favor, di algo. ¿Cómo es posible que yo sea Jim Gilmaz con poderes ilimitados? Y seas tú la única persona a la que le ruegue. Una vez más, te lo suplico. Solo di una palabra, por favor, por favor. Sinan, hijo, querido,
Bienvenido. Qué gusto. Bienvenido, muchacho. Gracias, señor Sahin. ¿Cómo está? Vaya, un hombre puede verse en la gente querida. Es un Sahin muy joven. Hassan. Diga, señor. ¿Dónde está Bahar? Estaba... ahí bien. Resul, bienvenido. Gracias, muchachos. Melahat, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias, señor. Bienvenidos, Sahin. Jóvenes. Bienvenida. Hola, papá. Hola, hija. Ven aquí. Bienvenidos. Querida Bahar, él es Sinan. ¿Bahar? ¿Sinan? Nos cruzamos esta mañana, pero no la reconocí. Sinan, yo tampoco te reconocí. Ay, señor Sinan, al no regresar a casa en tantos años, nadie lo reconocerá. Felicidades, tía Melahat. Gracias, querida hija. Bienvenidos. Ah, Melahat, tu rostro está resplandeciente. Mi nieta ha regresado. Desde ahora siempre estará así. Anda, muchacho, siéntate en el lugar de honor. Pero, ¿podemos ver a mi hermana? Sinan la ha extrañado. Claro, claro, vayan. Meriem está arriba, ya lo saben. Vamos. Gracias. Hijo, comienza a comer, que se va a enfriar la comida. Así es, amigo. Ya empieza. Meriem, mi querida hermana, mira, Sinan está aquí. Tía Meriem. Abuela. Vamos, abuela. No llores. Y por años no puedo respirar cuando pienso en ella en este estado. ¿Qué puedo hacer? Está bien, abuela. La tía se pondrá triste si te ve así. Estuviste lejos mucho tiempo, hijo. Así fue. La escuela y el servicio militar no me dejaban regresar. Bahar es ingeniero minero. Lo sé, Sahin. Buenas noches. Oh, sean todos bienvenidos. Gracias, señor, por ofrecernos compartir su mesa. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Dan. Mi novia está ahí. Vamos, pasen, pasen. Tomen asiento. Vaya, Feliz, luces muy hermosa. Muchas gracias, Tenermin. Mi hijo Niyasi también está muy guapo, querida. Zenay, no estás aburrida, ¿cierto? No, Ahmed, no lo estoy. Bien. Birgul,
cómete todo. No te preocupes, hermano. Genial. ¿Dónde están tus lentes? Es que no quiero usarlos. ¿Qué dices? Debes usarlos para ver. Ay, por Alá, aquí tienes, póntelos. Y no te los quites, Onur. Esa no es manera de comer. No importa, no hay extraños. Aún así, ponte la servilleta. Oye, no quiero siempre te ensucias, Arif. Ya, mujer, déjame en paz. Apenas puedo creer. Debes comer más, esto sabe muy bien. Manda, digamos salud. No tomes, estamos en casa de otras personas. Por favor, entiende. No bebas esa basura, no bebas. No entiendo qué clase de chofer eres, Yazar. Anda, deja de beber. Papá, si no puedo beber esta noche, ¿cuándo? No beberás. No debes beber esa basura. Ella misma dice, no me bebas. No bebas. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí esta noche. Hoy es un día muy importante para mí. Mi querido sobrino Sinan ha regresado. Ojalá su papá estuviera aquí con nosotros, pero el Mar Negro nos ha arrebatado a nuestro querido Shemal. Bueno, la vida debe seguir. Sinan, solo quiero que sepas que tú eres un preciado regalo que me ha dejado mi querido hermano Shemal. Es por eso que delante de todos quiero hacerte una propuesta. Sinan, quiero que tomes el control de mis negocios. Quiero que seas el líder de la compañía. Señor Sahim, gracias por su ofrecimiento, pero podemos hablar cuando estemos despiertos. Pero si estamos despiertos. Me refiero que es algo súbito. Necesito un poco de tiempo. ¿Lo han visto? Es por eso que tiene que ser él. Cualquiera hubiera aceptado sin siquiera ponerse a pensar. En fin. Será hoy o mañana. Hice mi propuesta. ¡Vamos! ¡Saluda a todos! Puedes hacerlo. Pero no sé bailar. Yo tampoco sé bailar. Es como el halal. No te preocupes. Oh!
Gracias, mi querida esposa. Yo soy Sahin Yilmaz, el hombre más afortunado de la Tierra. Y Bahar, mi esposa, mi Bahar. Mi esposa tan hermosa como su nombre. Te quiero. Pero ¿Bahar también me quiere? ¿Eh? Te quiere. ¿Sahin? ¿Cuándo voy a poder casarme? Ya no puedo esperar más. Ay, no puede ser. No me pongas nervioso con eso. ¡Vete! No me voy a ir. Tienes que prometérmelo, papá. Habla con el señor Davud, por favor. ¿Pero acaso lo llamas señor? Dime, hijo. A un trabajador le dices señor. ¡No es un señor para ti! Hay muchas chicas en esta región. ¡Te enamoraste de la hija de un trabajador! ¡Idiota! No digas eso, papá. El señor Davud es una buena persona. ¿A qué huele? ¿Te atreves a beber? ¿Eh? ¡Pero es que no sabes que está prohibido beber en esta casa! ¡Imbécil! ¿Cómo te atreves? Lo sé, papá, lo sé, pero debes entender que estoy enamorado de Bouquet. La quise desde que la conocí. Tiene que ser mi esposa, papá. Solo podré ser feliz con ella. Por favor, entiéndeme. No quiero que la gente diga que el hijo de la familia Kilikoglu tomó por esposa a la hija de un trabajador. ¡Jamás! Puedes ofrecer el pescado como un sacrificio, pero no aceptaré que sacrifiques tu vida. No aceptaré a la hija de un trabajador. Cuando sea la adecuada, lo haremos. Pero bella jamás. Papá. ¿Qué haces, Buque? Oh, perdón si ya me asustaste. No te escuché. Solo estaba colgando la ropa para que mañana esté seca. Buque, cuando cobremos, podemos ir al centro. Comeremos un buen almuerzo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Claro. Papá también puede venir. Podemos ir solos, Buque. Solo tú y yo. Sillar, estás ebrio. Ve a dormir. Lo necesitas. Vete. Sí, estoy ebrio. Pero sabes por qué lo estoy. Porque me gustas. Escucha, Sillar. Te lo he dicho muchas veces. Tú eres mi hermano. Y siempre será así. Pero yo te quiero, Buque. Escucha, no he dicho nada para que no pierdas tu trabajo. Pero si vuelves a decirlo, se lo diré a mi padre y regresarás al pueblo. Resul, el chico está locamente enamorado. Aún es joven. Temo que pudiera hacer algo malo. ¿Y si decide...? ¿Qué puedo hacer, mujer? ¿Qué puedo hacer? ¿Intentará quitarse la vida? Jamás.
¿Quién ha muerto de amor antes para que él ahora quiera hacerlo? Nadie. Es como si nunca nos hubiéramos enamorado de esa manera. ¿En verdad, Resul? ¡Harun! ¡Harun, inútil! No puede ser. ¡Harun! ¿Resul? ¿A dónde vas? Antes de irme a trabajar, iré a hablar con el padre de esa chica. Ay, vaya, me envías a la casa de un simple trabajador. Es vergonzoso. ¡Ah! Es increíble, muchacho estúpido. Anda. Esperamos buenas noticias. Con mi padre un día antes de que saliera a navegar. ¿Lo recuerdas? Tenía 10 años. Quería formar parte de la selección juvenil de Trabzonspor y no lo logré. Nunca lo olvidaré. Lloraste por 3 días en tu habitación. Entonces papá me trajo a este lugar. Intentaba terminar el bote. Papá, ¿cómo se llama este bote? Medí, respondió. Esperanza. Sí, esperanza. A pesar de que no era más que solo un niño en ese entonces, recuerdo cada palabra que pronunció. Me dijo, hijo, aunque enfrentes las peores cosas y pienses que todo está perdido o que podrías perderlo todo, hay una cosa que un hombre nunca debe perder: la esperanza. Tú tampoco debes perder la esperanza, no importa lo que esté sucediendo. ¿De acuerdo, mi querido hijo? Vine aquí cada día, durante 3 meses, ¿lo sabías? Me sentaba en este bote. Miraba al mar. Esperando, papá. Con esperanza. Por si acaso regresaba. Más que mi abuela cree que papá está vivo. Pero tal vez mi abuela tiene razón. Hermano, terminemos el bote juntos. Terminémoslo.
está, señor Davut? ¿Todo se encuentra bien? Gracias a Alá, señor. No sufrimos de hambre y tenemos un techo. Estamos agradecidos. Me alegro, claro. Gracias, Alá. Ahora, sé que estará preguntándose, ¿qué hace aquí este hombre que nunca había venido? ¿Eh? ¿Por qué nos visita? Señor Davut, un enviado de Alá está frente a usted. Tiene la oportunidad de emparentar con la familia Kilikoglu. Vamos, ¿qué opina? ¿Cómo es posible, señor Resul? Mi hijo Harun vio a su hija y se enamoró. Nuestro deber es ayudar a esos muchachos para que puedan iniciar una familia feliz, ¿no le parece? Quiero ser franco con usted. Lo que quiero es que usted tome una decisión ahora mismo, señor Davut, ahora. Gracias por esto, señor Resul. Me agrada Harun. Es un chico generoso y trabajador. Ah, pero primero debo preguntarle a mi hija. Si ella acepta, no habrá problema. Se equivoca. Por lo que sé, dentro de sus tradiciones, las hijas no tienen ningún derecho a oponerse. Para mí, la tradición más importante es la opinión de mi hija. Gracias, hija. Buen provecho. Está bien. Piénsalo ya. Esperaré tu respuesta. ¿Me entiendes, Davut? Bien, señor. Gracias, hija. De nada. Bien, nos vemos. Gracias, señor Resul. Tenga buen día. El capitán Harun va a pedir a la chica. Está muy emocionado. Vaya, al fin buenas noticias. Dejen de platicar y llámenlo para comer juntos. Anda, papá, llámame. Capitán Harun, la comida está lista. Está bien, comiencen, ya voy. Podemos comer juntos, capitán. Está bien, entonces esperen un segundo, por favor. ¿Qué pasa? Davut se mostró renuente. ¿Pero qué te dijo? Dijo que mañana contestaría. ¿Pero dijo que estaba bien? Si es el señor Resul quien lo pregunta, no habrá mejor opción. Lo aceptará. Está bien, papá. Muchas gracias. Está bien, te lo agradezco. Buenas noticias. Está de acuerdo, eso dijo mamá. Felicidades, felicidades. ¿Frijoles cocidos? ¿Qué pasa, hermano? ¿Lo comiste? Solo me duele el estómago. Tengan buen provecho. Sí, eso es normal. A veces sucede. Denle agua al grano. Estoy en la cima del halcón. Si tienes tiempo, ¿podrías venir? Claro, si es mi hermano quien me lo pide, iré ahí enseguida. Está bien, aquí te espero entonces. Está bien, nos vemos. Sí, nos vemos. Anda. Señor Sahin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Señor, pase, cocinaremos algo para usted. Muchas gracias, le agradezco, pero ahora no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sahin, bienvenido. Gracias, Resul. Ramazán, anda, tráenos té. ¿Qué sucede, Sahin? ¿De dónde vienes?
Estuve almorzando con el alcalde. En verdad. Discutimos el asunto de la carretera. Dijo que él lo resolvería. Ember, imbécil, no quiere darnos el permiso solo por 2 o 3 árboles. No es verdad. Señor Resul, Sahim Yilmaz destruye montañas y construye carreteras. No puedo cambiar mis planes solo por 2 o 3 árboles. Lo resolveremos. Ah, Ember. ¡Ah! Por la mañana vino bajar a buscar a Virgul. Porque van a algún lugar, ¿cierto? Virgul está tomando clases de danza folclórica. ¿Danza folclórica? Así es. Siento mucho. ¿En verdad tiene que abandonarnos? Por desgracia, Virgul. Es una decisión crucial, pero es el momento correcto. Ayhan y yo decidimos mudarnos a Estambul. Pero deja de preocuparte, niña. Hay una buena escuela en Batumi, ahí puedes ir. Pero estamos un poco retrasadas para los exámenes y hablé con ellos. No aceptan estudiantes mayores de 15 años. Pero si les demuestras tu talento, estoy segura que podrán pasar por alto esa regla. ¿En verdad podré ir ahí? ¿Cuál es nuestro lema? El talento supera las barreras. Así es, Virgul. El talento supera las barreras. Convertirte en bailarina profesional y dar esperanza al mundo. A la gente de este país no le interesa mucho el ballet. ¿Y mi abuelo? Antes quise irme a Estambul, pero él no me lo permitió. Tu abuelo cree que vienes a tomar clases de danza folclórica, Virgul. Seguirás diciéndole lo mismo. Sí, eso haremos. Bueno, que te mejores. Todo está bien. Muchas gracias. No hay de qué. Si no hay nada más, volveré al trabajo. Bueno, ¿conoces el café de Nekmi? Sí. Selçuk Balcı cantará esta noche. ¿Te gustaría ir? Fui a la preselección del equipo de Trabzonspor. Me fue muy bien. Pronto se sabrán los resultados. Ahmed, odio el fútbol. ¿Por qué sigues hablándome de esas cosas? ¿A quién se lo digo? Si me eligen, ¿vendrás a los partidos? Está bien, si te eligen, iré. ¿De verdad irás a verme? Iré. Pero primero cambia las agujetas, podrías caerte. Si me eligen, lo primero que haré será cambiar de zapatos. ¿Entonces nos vemos esta noche? Si es Rabah, yo iré. Ay, ¿siempre debe ir Ezra? ¿Para todo la necesitas? ¿Incluso para ir a las montañas? No tienes otra opción, si quieres que vaya está contigo... Está bien, me rindo. Eres una chica muy necia. De acuerdo, me voy. Ahmed. No muevas la rodilla en 2 días. Sí, está bien, no lo haré.
¿Qué pasa, hermano? ¿Es algo malo? ¿Qué, estás cansado? Sí, estoy cansado. Estamos envejeciendo. Solo fui al centro y mírame, ya me falta la respiración. ¿Qué hacías tú en el centro? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Hablé con Ali, el joyero. Si a Buque no le gusta, se lo cambiará. Es bonito. Escúchame, ¿pero qué es lo que hago? Vine a escucharte y soy el único que habla. Discúlpame, amigo. Anda, dime qué pasa. ¿Qué es lo que sucede? Escucha. Espera. Ya incluso encontré una casa, amigo. ¿Conoces a Fefsi? Hablé con él de la vieja casa. Viviremos ahí un tiempo. Si Buque quiere, claro. ¿Crees que es una buena casa? Claro, claro. Dağdan yukarıda yarını mı arıyor? Duman dağdan yukarıda yarını mı arıyor? Ben yarı saramadım da duman dağı sarıyor. Ben yarı saramadım, duman dağı sarıyor. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı. Bu nasıl sevdaydı, yürek unutamadı. Gözlerimdeki yaşı da mendil kurutamadı. Bu nasıl sevdaydı. Trabajo, hija. Gracias, abuelo Enver. Señor Enver. Dime, Davut. Señor, tiene tiempo. Quisiera hacerle una pregunta. Claro, Davut. Señor Enver, usted es un hombre con experiencia. Sucedió algo y pensé que usted podría darme un consejo. Escucho, ¿de qué se trata? Vino el señor Resul. Pidió la mano de Buque para su hijo. Me parece bien. ¿Qué dijiste? Primero debo preguntarle a ella. Bien hecho. ¿Le preguntaste? Aún no, señor. Buque, ven aquí, hija. Diga, abuelo Enver. Hija, me consideras como tu abuelo, ¿cierto? Lo quiero más que mi verdadero abuelo. Muchas gracias. Yo también te quiero como una hija. Es por eso que quiero ser franco contigo. El padre de Harun, Resul, pidió tu mano para su hijo. Pero tu papá quiere saber tu opinión primero. Anda, hija, no tienes por qué avergonzarte de esto. Anda, contéstanos. ¿También es tu deseo el casarte con Harun? Dime, ¿acaso hay otro hombre en tu corazón? Hija, escucha. Esta es una pequeña región. Si quieres a otra persona, dilo. Algún día podría rumorarse algo y sería un desastre. El Mar Negro se agita fácilmente. Tu papá y tú podrían tener problemas por eso.
Anda, querida hija, dímelo al oído. Niyazi. Hija, dijiste Niyazi. ¡Hija! Dabute. Señor Edgar, no sé qué decir. Y tampoco sé qué debo hacer. No sigas haciendo esperar a Resulta. Ven y habla con él, señor. Y también debes hablar con Niyazi. Bien, señor Edgar. Aquí tienen mis queridos hijos. ¿Qué pasa, madre? Me gustaría que pronto hubiera una gran boda para poder bailar y divertirnos. Espero que así sea. Phyllis es tan hermosa como una modelo. Harían una buena pareja. Tiene razón, hermano. Vaya, 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 vaya. Madre, ¿podrías dejar esto, por favor? ¿Por qué habría de hacerlo? Estás envejeciendo. Tus amigos ya están casados y con hijos. ¿Qué tiene de malo esa chica? Nada malo, que le vaya bien. ¿Qué tengo que ver? Niyazi, no digas eso. Escucha, la mirada de esa chica es muy franca. Deberías darle una oportunidad. Tal vez... está bien. Siéntate. Desayuna, hijo. Dime, madre. ¿Cómo está Irma? Bien, muy bien. Espero que se restablezca. Bien, me alegra. Ha sufrido mucho esa chica. ¿Y qué has pensado al respecto, hijo? Madre, ¿acaso no? ¿No se lo dijiste? ¿No te lo ha dicho, madre? Madre, ellos se casaron poco antes de que regresara de Inglaterra. ¿Por qué no se lo dijiste, hermano? ¿Pero qué dices? Sinan. Son unos idiotas. ¿Acaso se atreven a burlarse de su madre? ¡Coman! Salud, hermano. Padre, muchas gracias. Bienvenido, Davut. Hola, ven, todos. Ven, toma asiento. ¿Has hablado con tu hija? Lo hice, señor Resul, lo hice. ¿Y qué? Escuche, señor. Mi hija aún es muy joven. Ella no quiere hacerlo. No hay manera. Davut, creo que no me has entendido bien. ¿Eh? No te dije que yo era un enviado de Alá, Davut. ¿Quieres trabajar toda tu vida con esas malditas plantas, Señor Resul, mi hija es todo para mí. Somos muy felices en el pueblo y no sufrimos de hambre. Gracias al señor Enver, que es muy amable con nosotros. ¿Acaso fue Enver quien no aceptó esto? Dime la verdad, Abud. Claro que no, señor Resul. El señor Enver no intervino en esto. Mi hija no quiere, ya se lo dije. ¿Cómo es que no quiere hacerlo? No hay nadie mejor que mi hijo. No es por eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Anda, dímelo. Señor Resul, ella quiere a otro chico. ¿Quién es ese otro chico, señor Davut? No es necesario decirlo. Davut, dime. ¿Quién es ese chico? Al que tu hija prefiere en lugar de ser parte de la familia Kilikoglu. Niyazi. ¿Pero qué estás diciendo? Niyazi. Niyazi. Quiero a Niyazi, hermano Sillar. Es
estado enamorado de ti por años. ¿Hace cuánto que llegamos aquí? Ese hombre te ha confundido. Hermano Siller, te lo he dicho muchas veces. Eres como un hermano para mí. No quiero alterarte, pero sé que Niyazi es mi destino. Yo soy tu destino, Buque. Nadie me alejará de ti. Solo la muerte nos separará. Nunca lo olvides. Hermano Sillar, por favor, te lo ruego. Hijo, por favor, no te alteres. Todo va a estar bien. ¿Papá? No me llames papá, imbécil. ¡Idiota! ¡Me has humillado frente a todos! ¡Ahora la gente solo se burlará de mí! ¿Qué quieres decir, papá? ¿Quién es el que se burla? Dímelo y le cortaré la cabeza. ¡Vaya! Ahora te haces el valiente. ¡Ah! ¡Debiste haberlo pensado antes de enviarme a esa casa a pedir su mano! ¡Estúpido! ¡No es mi culpa por haber creído en ti! ¡Por haber ido a hablar con ellos, idiota! No digas eso, papá. Todo esto lo hago por amor. ¡Ay, no me digas decirte lo que es el amor! ¡Esa chica no te quiere, tarado! Eso es imposible, papá. Hay un malentendido. Iré a hablar con ella enseguida. ¡Ey, oye! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El corazón de ella no es tuyo. Su corazón ya tiene otro dueño. Le pertenece a tu compañero Niyazi. No puede ser, eso es mentira. Mi hermano nunca haría eso. Pero aún así sigue llamándolo hermano. Vaya, va. Ella misma lo confesó. Dijo que su corazón le pertenecía a Niyazi. ¿Pero es que acaso no te dije que nunca deberías hacer tratos con la familia Psioglu? Escucha, tu querido hermano Niyazi hizo algo detestable a tus espaldas. Esa chica no se enamoró de él porque sí. Él no lo entiende. ¡Estúpido! ¿Dónde está Harun? ¿Te ha llamado? No. Vaya, vaya. ¿Dónde está? Oye, Harun, ¿qué hiciste? No te metas en esto. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Fuiste tú quien lo hizo? ¡Creí que eras mi hermano! ¡Dime cuál es tu problema! ¡No debemos pelear frente a los otros! ¡Anda, dime! ¿Cómo pudiste enamorar a la novia de tu hermano? ¿Qué dices, Harun? ¡Ya basta! ¿De qué hablas? ¿Cómo que dice que está enamorada? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Qué pasa? ¡Mientras! ¿Qué hay entre ustedes? Está bien, la quiero. Pero estabas tan emocionado que no quise romperte el corazón, ¿entendido? ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Eso es mentira! ¡No mientas! Tranquilo. ¡Tú ya no eres mi hermano de sangre! ¡No quiero tener un hermano como tú! ¡No eres mi hermano! ¡Niyazi, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Estás muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Estás muerto, Niyazi! Papá. Sabes que nunca te he mentido, papá. Niyazi y yo nos hemos querido a la distancia. Te he metido en este lío, por favor, perdóname. Pero no me casaré con un hombre al que no quiero.
Hija. Eres mi querida hija. Y serás una hermosa novia, tarde o temprano. Vas a casarte. Y para un padre es difícil separarse de su hija. Y ya no me queda mucho tiempo. No digas eso, papá. Mi mayor deseo es que encuentres un hombre que te proteja cuando yo me haya ido de este mundo. Y si dices que ese hombre es Niyazi, entonces está bien. Que Alá les dé una vida feliz. Hola, papá. Hola, dime, hijo. Papá, Duque se casará con otro hombre. Hijo, ¿acaso perdiste la razón? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Duque es la hija de tu tío. Papá, tienes que hablar con mi tío o pasará algo muy malo. Hijo, si tu tío dio su consentimiento, no podemos hacer nada sobre esto. Papá, escucha, si tú no lo haces, juro que seré yo quien hable con él. Hijo, por favor, escucha lo que te estoy diciendo. No te atrevas a hablar con tu tío. Niyazi, eres un sinvergüenza. ¿Cómo pretendes a una chica que trabaja para ti? ¿Pero qué dices, Iyar? Debes cuidar tus palabras. ¿Crees que Buque está sola? Aléjate de ella. Ve a buscar a otras chicas. Iyar, yo quiero a Buque. Para mí es más preciada que nadie. Entiendo que ella es como tu hermana, pero esto es serio. Niyazi, cuando terminemos de trabajar aquí nos iremos. Te lo repetiré. Aléjate de ella. Escucha, Iyar. Pronto Buque será mi esposa, así que quiero que cuides tus palabras y tu comportamiento. Eres tú quien decide qué debo decir. Iyar. Voy a matarte, Niyazi. ¡Iyar, ya basta, basta! ¡Niyazi! Tío, ¿qué vamos a hacer? Todo está muy claro, Iyar. Ellos dos se quieren. Con el permiso de Alá se casarán. Tío, ¿escuchas lo que estás diciendo? ¿Cómo Buque puede estar con un extraño? Iyar, Niyazi es un hombre de verdad. Tiene un buen corazón. Tío, tú no sabes nada. Hay algo que tú no sabes. ¿De qué estás hablando? Tío, escucha. Vete de aquí. Estás equivocado. Tú no me enseñarás lo que está bien, Iyar. Escucha, ustedes acaban de mudarse. Pero mira lo que ella ha hecho. Thank you.
Enterado. Sillar acaba de llamarme. ¿Y? Hermano, cometí un error. ¿No te dije algo? Dilo, Sabri. ¿De qué se trata? Hermano, Sillar. ¿Qué pasa con él? Hermano, Sillar está enamorado de Buki. ¿Pero qué dice, Sabri? Hermano, no pude decírtelo antes. Por favor, perdóname. Tengo que fuera conveniente. ¡Hermano! Hija, ¿está haciendo? Ya lárgate de aquí. Si no, tú y yo tendremos problemas. Hasta ahora había sido un hijo para mí. Pero eso se acabó. Así se comporta un hombre. ¿Qué error cometí, tío? Anda, dime. ¿Es mi culpa? Esto es amor. Quiero a Buque más que a nadie. ¿Estás consciente de lo que dices, Sillar? Eres como un hermano para ella. ¿Cómo te atreves a pretenderla? ¡Sin vergüenza! ¡Lárgate de aquí! ¡O te mataré con mis propias manos! ¡Anda! Hija, danos un segundo. Iré enseguida. Señor Davud, no debe tener sospechas. Buque y yo no hemos hecho nada. Mi hija es mi honor, es todo para mí, ni que así. No es una chica deshonesta. Pero no entiendo cuándo ese estúpido se enamoró.
Sin saberlo, estuvimos alimentando a un desalmado. Cuando vuelva a su pueblo, su padre lo castigará. Ahora quiero preguntarte algo. Por favor, señor Davut. ¿Estás dispuesto a cuidar de mi hija Buque hasta el final de tu vida? Le entregaría mi vida, señor Davut. ¿Sabes qué significa Buque en Iyasi? En kurdo significa novia. Lo único que quiero es que a tu lado sea una novia feliz. Se lo prometo, señor Davut. Ay, mis pobres hijos. Los problemas nunca acaban. Como socios han trabajado muy bien. Esto es una desgracia. Ojalá nunca hubiera peleado. Ya basta, Melahat. Tranquilízate. Emine. Dime, abuelo. Anda, llama a Niyasi por teléfono. El teléfono está apagado, abuelo. Iré a buscar. No te preocupes. Me dijiste lo que sucedía, hija. No podía, papá. Sillar ni siquiera intentó escucharme. No quería tener problemas con nuestro tío. Eso está bien, hija, pero ¿y si algo te hubiera pasado? ¿Qué iba a hacer yo? Eres una hija inteligente y dulce. Que Alá te proteja de toda clase de peligro. Historias de amor has atestiguado en tu vida. ¿Te duele, hijo? No me duele. Una herida puede sanarse, pero el corazón tarda más en hacerlo. ¿Cómo está Jaro? Me dio la espalda y se fue. Debes ser paciente, hijo. Se siente muy lastimado, pero el tiempo cura las heridas. Algún día seguro te comprenderá. Que así sea, abuelo. Que así sea. Ahora contéstame una pregunta. ¿En verdad te has enamorado de Buque? Sí, abuelo. Escucha, hijo. Ese tipo de cosas son muy serias. Davut y su familia son como nuestra familia. Si al final te echas para atrás, eso sería una vergüenza. No lo hagas, hijo. Nunca lo haría. Estoy locamente enamorado de Buque. Solo trata de no estar loco, hijo. Un esposo loco no le sirve a una esposa. Abuelo, Buque tiene otro pretendiente en Sillar. Ese hombre se atrevió a amenazarnos con una escopeta. Davut lo reprendió y lo envió a casa. Ahora tienes que tranquilizarte, hijo. Yo me haré cargo. No te preocupes por eso. Anda, hijo, vamos a casa.
Tu madre estaba muy preocupada por esto. No, no, va a preguntarme de todo esto y yo no Anda, quiero... Anda, vamos, le diré que te di una paliza. Eso déjamelo a mí. A ver, Harun, ya dime qué te sucede. No debiste hacerlo. Han sido hermanos por años, incluso socios. ¿Cuál es tu problema? No es tu asunto, Nekmi. Mira nada más, ahora dice eso. Hermano Harun, nunca había escuchado que mi hermano y tú intercambiaran insultos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Dime cuál fue la razón, hermano. Si comienzo a jugar para el Trabzonspor, ¿vas a venir a verme jugar? Ni ya si tú estarán apoyándome juntos desde las tribunas. Claro que iré, Ahmed, pero algunas cosas han cambiado. ¿Pero cuál es la diferencia, amigo? ¿Acaso no somos como hermanos? Ya no lo somos, Ahmed. No lo somos. Yasar, por favor llámale. Estoy preocupada. Si hablas del diablo, seguro aparece. ¿Qué tiene que ver mi hijo con el diablo? Recuerda que el diablo es Niyazi. Cierto. Tu hijo no es el diablo, sino un estúpido. Ah. ¡Harun! Ven acá. ¿A dónde crees que vas sin siquiera saludar a tu familia? Me siento mal, papá. Que Alá te maldiga. Siéntate. ¡Anda! ¿Qué te sucede, hijo? No es nada. ¿Te peleaste con él? Esa chica lo quiere a él. No tienes nada que hacer. No hagas tonterías. Solo olvida lo que ha pasado. Se acabó. ¿De acuerdo? ¿Me escuchas? Pregunto si me escuchas, Harun. No pasa nada, cariño. El abuelo está enojado con él. No contigo, querido. No te grité a ti, mi querido nieto. Le grité a él. Buen provecho. ¿Hace cuánto tiempo que papá se fue? Tranquilízate, hija. Se te subirá el azúcar. Tu papá lo traerá pronto. Ya lo verás. Mira esa buque. Se ha robado el corazón de mi precioso hijo. Phyllis lo ha estado esperando por años. Le he presentado chicas y ninguna le gusta. ¿Cómo pudo enamorarse de Buque? No digas eso. Buque es buena chica. Vamos, madre, no me vengas con eso. Esa chica nunca me ha gustado. Buenas noches. ¿Dónde han estado todo el día? No saben lo que ha sucedido. ¿Qué sucede? No pasa nada, cariño. Ya llegaron.
Emine, trae agua para tu hermano. No, no pasa nada, madre. Cálmate, el muchacho se encuentra bien. Hermano, ¿qué pasó? El inútil de Harun lo hizo. ¿Peleaste a golpes con Harun? Todo está arreglado. Dejen de molestarlo. Desde ahora me encargaré de todo. Siéntate un minuto, hijo. ¿Ves lo que ha hecho esa chica? Ha enfrentado a dos amigos del alma. Es un ave de mal agüero. Viene a trabajar aquí, toma nuestro dinero y en lugar de dar las gracias, ella se dedica a otras cosas. Nermin. Por favor, madre, déjame desahogarme. ¿Cómo se le ocurre que puede enamorarse de mi niña así? ¿Una mujer puede expresarle sus sentimientos a un hombre? Madre. Estoy enamorado de Buque. Tengan buen provecho. Bienvenido, señor Ember. Gracias. Hija, trae un plato para el señor Ember. No, gracias, Davul. Comí antes de venir. ¿Entonces quiere un té, abuelo? Gracias, hija. ¿Qué sucede, señor Ember? Espero que no se trate de nada malo. Tenemos que hablar, Davul. Papá, los dejaré solos. Estaré adentro. Está bien, hija. Tome asiento, por favor. Niyazi me lo contó todo. ¿Le contó lo de Sillar? Sí. Juro que no sabía nada, señor Ember. De lo contrario, lo habría corrido enseguida. Davul, hace años que nos conocemos, ¿no es así? Ambos somos hombres de palabra. No hay remedio. Tenemos que decidir qué debemos hacer. Será como usted diga, señor Ember. Ya veremos. Pero creo que debemos buscar una solución rápida para esto. Los chicos tienen que comprometerse de inmediato. Así será, señor. Bien. Esta noche tenemos que aclararlo todo. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás? Estoy bien. Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Pero qué hiciste? ¿Estás loco? ¿De qué hablas, papá? ¿Es cierto lo que me dijo tu tío? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo? Nadie me entiende, papá. Eres mi padre y tampoco me entiendes. ¿Qué debo entender? ¿Buque te considera un hermano y así te comportas? Te dije muchas veces que tenías que olvidarte de ese asunto. ¡Papá! Tu familia y tú no deben olvidar esto. Sin Buque no podré vivir. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Vete! ¡Lárgate de mi vista! ¡Vete! Bienvenido, tío Ember. Gracias, muchacho. Ven, tío, siéntate. Harun, escucha. Perdona. No digas eso, tío. Tú no hiciste nada malo. Lo hice, hijo, lo hice.
Hubiera previsto estas cosas. Esto no habría resultado así. Escucha. Harun, tú lo sabes bien. Ni tu papá ni yo nos queremos. Pero Alá lo sabe todo. Te quiero como si fueras mi verdadero hijo. Muchas gracias, tío Ember. Igualmente. Estaba muy enamorado de Buque, tío. Alá lo sabe. No he deseado muchas cosas en la vida. Ni en mis oraciones, solo doy las gracias. No pido nada. Pero por primera vez deseaba poder tener algo. A Buque. Quería ser feliz a su lado. Tal vez solo era un sueño. Yo solo deseaba que ella me quisiera. Pero no fue posible, tío. ¿Sabes quién estuvo conmigo todo este tiempo? Solo tu nieto. Mi fiel compañero. Mi hermano. Mi Yasi. Él me escuchó todos esos días. Y siempre me apoyó. Pero ahora sé que no era un verdadero hermano de sangre, tío. No digas eso. Por favor, perdóname, tío. No quisiera faltarte el respeto. Pero un hombre enamorado tiene valor. Debe gritar su amor incluso a su hermano. De haber sabido que estaba enamorado de Buque, no lo habría hecho. Me habría apartado. Habría intentado olvidarlo. Tal vez no lo habría logrado, pero lo hubiera intentado. Mi querido Harun, no voy a defender a Niyasi. Pero tienes que saber que para mí vales tanto como él. Lo que quiero decir es que no debes permitir que el resentimiento se convierta en un deseo de venganza. Desde niños han sido como hermanos. Son hermanos de sangre. Si te sucedía algo malo, y ya si no podía comer, seguro te pasaba lo mismo. Así que, querido hijo, perdona, Niyasi. Sé que es muy difícil. No sé. Pero solo entonces podrás ser feliz. Comeré, madre, me duele la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema? Toma una olla. Madre, no quiero compartir la mesa con ellos. Ay, por Alá. Anda, querida. ¿Dónde está Sillar? ¿Por qué no viene? Le dije que se fuera, Melahat. ¿A dónde se fue? Pidió permiso. No quiere seguir trabajando. Ah, es su decisión. Ojalá que sea para bien. Davut. Diga, señor Ember. Debemos hacer esto rápidamente. Debe ir a preparar las cosas para el compromiso. Señor Ember, tenemos trabajo pendiente. Debemos terminarlo antes de irnos. Eso no importa, Davut. Nos encargaremos. Mañana Buque y tú deben irse. Sinan, Arif y tú se quedarán para encargarse de los preparativos. Bien, abuelo. Bien. Ahora, vamos.
Vamos a comer. Señor Davud, sé que se van y no me siento tranquilo. Si ya podría hacer algo. No te preocupes de eso, Niyazi. Mi familia será a cargo de él. ¿Me llamarán cuando lleguen, señor Davud? Lo haremos. De ahora en adelante seré un padre para ti. Abuela, ¿te importa si las veo también? ¿Qué? Claro que no, querida. Ahora es tiempo de intercambiarlas. Tu abuelo me dio dinero. No es necesario hacerlo. No puede ser, abuela. Guardo esto para días como este. He orado mucho para poder utilizarlos en días buenos. ¿Crees que habrá un mejor día que el de la boda de Niyazi? Si alguien me dijera cómo desees, todo sería perfecto. Madre, yo no he dado mi consentimiento para esto. Papá y tú pasaron por encima de mi voluntad. ¿Cómo te atreves, Nermin? ¿Qué podíamos hacer? La familia de Resul se volvió loca. Harun parecía un perro rabioso. Y Niyazi está enamorado de Buque. ¿Enamorado? Mi hijo está obsesionado. Tengo un mal presentimiento, madre. Esa chica traerá desgracias a la familia. No, el mal y el bien vienen de Alá, Nermin. Nadie sabe qué pasará. He dicho lo que debía, madre. Ahora piensa en lo demás. Y no iré con ustedes a buscar a esa chica. Deben tomarlo en cuenta. Eres el mejor. ¿No crees que te queda un poco holgado? Claro que no. Mi familia lo eligió. No está holgado. ¿Y eso? Un collar. Es para ti. ¿Para mí? No, disculpa, no puedo aceptarlo. Pero sí es para ti.
Ahmed, eres un chico muy extraño. Está bien, lo haré. Jamás, déjame hacerlo. Ahmed. ¿Me permite, señorita? Me hace un regalo. ¿Lo dices en serio? Sí, claro. Pues, ¿quién crees que soy? Está bien, tranquila. ¿Te gusta? Porque yo mismo lo elegí. Muchas gracias, Ahmed, en verdad. No lo hagas, por favor, Zenay. Solo es un regalo sin importancia. ¿Qué sucede? ¿Qué esperabas? No lo quiero. No lo hagas. Está bien, no lo volveré a hacer. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Palabra de hombre. Hermano, parece que aquí nada ha cambiado. Los hemos extrañado mucho. Me alegra que vinieran. Gracias, Alá. Gracias, Alá. No hay como el lugar donde uno nació. Así es la vida. Todos tenemos que luchar. Sí, tienes razón. En verdad te agradezco por haber ayudado a Sillar. Comenzó a ganar su propio dinero. Aunque me siento culpable por lo que hizo, pero... No te preocupes. Ya me encargué de eso. Primero vamos a casa. Ahí hablaremos, Abri. Bien. Vaya, hermano. Vas a casarte, ¿eh? Es verdad, voy a casarme. Pero, ¿cómo te sientes? Bueno, no lo sé. Es como si estuviera soñando. Fue tan rápido. Pero... siento como si fuera a despertar. Tengo miedo. Sí, tengo miedo. Oh, ya es tarde. No tienes otra opción. Mañana saldremos a tu destino, lo quieras o no. ¿De qué habla? Escucha, estoy loco por Buque. Estoy loco. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Por qué? ¿Acaso te estás burlando de mí? Claro que no, hermano. En fin, ojalá ustedes encuentren el verdadero amor como yo. Amén. Sinan, ¿qué pasa entre Irmak y tú? ¿Cuándo la vamos a conocer al fin, eh? Primero tiene que mejorarse. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué le pasa? Cuando habla de ella, su rostro cambia. ¿Qué sucede? Creo que está enamorado. Ahmed. Vamos, hermano. Él no sabe de lo que está hablando. ¿Qué sucede? ¿Estás enojado con ella? No. ¿Entonces? Bueno, cuando hablas de amor, los ojos te brillan. No lo sé. Supongo que no siento lo mismo. No lo sé, supongo que no siento lo mismo. Dos, tres, no, 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 no. ¿Madre? ¿No vienes con nosotros? Dije lo que debía decir. No iré. Toma esto y dáselo. Gracias, madre. Madre.
¿Estás segura? Por favor, no lo hagas. ¿No vas a estar en el compromiso de tu hijo? Moriría por ti en un segundo, pero por favor, no hagas esto. Estoy enamorado de Buque. Perdí a mi amigo del alma a causa de este amor. Te lo suplico, no hagas esto. Miyazi, te lo digo por última vez. Esa chica no le traerá ningún bien a la familia. Así que estás muy aburrido. ¿Qué podemos hacer? ¿Conoces el juego del conejo? He visto un conejo. Miré a la derecha, miré a la izquierda. Ven aquí, le dije. ¡Tin, tin, tin! Pero salió corriendo. Ay, ¿qué es esto? Oh. Nos iremos en un momento, espera. Abuela. Oh, cariño. Que regresen con bien. Que Alá los proteja. Amén, hermana. Cuídate mucho. De acuerdo. Nos vemos. ¿Mi madre no va? No, no quiere ir con nosotros. No te molestes, hermano. Trae a Buque vestida de novia a la casa y las cosas empezarán a mejorar entre ellas. Eso pasará, ¿cierto? Sí, claro que eso pasará. Cuando ellas dos estén juntas, se resolverá. No te preocupes. Anda, buen viaje, hermano, y no te preocupes. Arif y yo nos haremos cargo. Bien, nos vemos. Cuídense. Llámame si es necesario, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Detente, hermano. Abuelo, si me permites, tengo algo que atender. Sí, puede ser. Pero no tardes. Zenay. Zenay. Dime, Ahmed. Ya me voy, Zenay. ¿En verdad? Que tengas buen viaje. ¿Llevas puesto el collar? Ahmed, me lo quitaré. Está bien, está bien. Escucha, me voy. Está bien, Ahmed, buen viaje. Que regresen todos con bien. Zenay,
Tengo algo que decirte. No olvides que eres mi destino. Te prometo que solo te querré a ti hasta mi muerte. ¿Y no vas a decir nada? Ya me voy. Ahmed, yo... ¿Sí, tú? Yo... Sí, Senay, te escucho. ¡Ah, Ahmed! Hasta luego, Senay. Nos vemos. ¿Qué sucede? Ezra, creo que en verdad me he enamorado. ¿Y ya se lo dijiste? Iba a decírselo cuando tú llegaste. Bien hecho, Senay. Ese chico te ha perseguido por meses. ¿Por qué esperaste hasta ahora para decírselo? Ay, Ezra, no empieces. Van a la fiesta de compromiso de su hermano. Entonces debes hacerlo cuando regrese. Cualquier momento. ¡Anda! ¡Ven aquí! ¡Sabes que voy a atraparte! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Voy a enseñarte cómo debes lavarte la cara! ¡Te voy a atrapar! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¿Pero por qué te estoy persiguiendo? De todas maneras, entrarás en el minibús. ¡Anda, Niyasi! ¡Llegaremos tarde! ¡Ya vamos, abuela! ¡Ya vamos! ¡Ven, ven! ¡No te haré nada! ¡Ven! Hermano, ¿lo prometes? Sí, está bien, lo prometo. ¿Lo prometes en serio? Está bien, lo prometo. Entonces dame un beso y un abrazo. Ven aquí. Querido hermano. Pero escucha, ahora debes dejar que te lave la cara en esa fuente. Sí, sí, está bien. Vamos, anda, anda. Vamos.
Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Ayuda a llevar las cosas de nuestros invitados. Bienvenida. Señor Ember, mi hermano Sabri, los hijos de mi hermano y sus esposas. Por favor. Señor Ember. Gracias, Davut. Te hemos causado problemas. Ni lo menciones, señor Ember. Estaré a un lado por si necesitan algo. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este es mi lugar. Onur. Espera. ¿Hace cuántos años que trabajamos juntos? Deben ser unos 5 o 6 años, señor Ember. Sí. Entonces, hace mucho que nos conocemos. Sabemos que te agradamos y ustedes nos agradan. ¿Alguna vez hemos tenido algún problema? Ni lo diga, señor Ember. Nunca. No, sabes que quiero a tu hija como si fuera mi propia hija. Hemos vivido como familia por años. Y ahora, en verdad lo seremos. Gracias a este afortunado hecho. En pocas palabras, los chicos se conocieron hace tiempo y se enamoraron. Con el permiso de Alá y la bendición del profeta, queremos que Buque se case con nuestro hijo. ¿Qué dices de esto, hija mía? Si quiero. Entonces lo autorizo. Que así sea. Felicidades. ¿Dónde está? No lo sé. Espero que no intente nada. Si ya no es un mal hombre. Sillar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo voy a poder vivir sin ella? ¿Eh? ¿Cómo podré vivir así? Mira, amigo, si ella quiere a otro hombre, entonces no puedes hacer nada, Sillar. No permitiré que nadie se case con Buque. En lugar de estar hablando, debiste escaparte con ella. Eso ya lo había pensado. Pero si lo hubiera hecho, mi tío me habría matado. Y si no, mi padre lo hubiera hecho. Si no te arriesgas a morir, no es amor. La verdad es que tuviste miedo. ¿Qué estás diciendo? Nunca he tenido miedo, ¿entendido? Si no fuera así, Buque sería tuya. Buque será mío. ¿Qué
¿Qué estás esperando? Va a casarse con otro hombre, Sina. Deja de soñar y olvídala. Hola, Sinan. Nos casaremos. Felicidades, hermano. Que sea para bien. Gracias. Ahora tú sigues. Díselo a mi madre, ¿de acuerdo? Lo haré, hermano. Pero, ¿cuándo regresarán? Regresaremos mañana. Así que prepara todo, ¿está bien? Es hora de irme, debo colgar. ¡Nos vemos! Está bien, los esperamos. Tengan cuidado. De acuerdo. Gracias, abuela Melahat. Que seas muy feliz, hija. Muchas gracias, abuelo Amber. Permítame.